Escuchen, cobardes. Escúchame, no, la verdad que no son Longobardi y Haddad. No. Neustadt y Grondona. Tampoco. Es lo que hay por esta plata. Es lo que hay, sí. Y hicieron una opereta, los mandé a operar. Y no, no saben ni el nombre del periodista. No. Ari Lujulid, no sé qué. Y terminan diciendo Capelú, Leo, ¿no? Ese es el libro que estaba. Pero además actúan mal. Como habla el culo. Uno, habla el otro, no. Dejan pasar. Disculpame, ¿no fue casualidad? No fue casualidad. Parece un sketch de Medio de Porcel de los 80, ¿viste? Muy berreta. Se pueden ir a ensayar un poco más operaciones. Álvarez y Borges. Sí. Claro, Álvarez y Borges. Las teorías conspirativas de mañana las pueden ensayar mejor. Gracias. Sí. Sí. Te digo algo, hablando en serio. Es preocupante que había periodistas que perseguían a periodistas en ese momento. ¿Te lo dijo? ¿En qué momento? El 2020, en el momento más complicado de la cuarentena. Es verdad. Pusieron a todos. Nos tiró el golpe bajo, pero tiene razón. No. Nos cagó. Nos cagó. Es verdad que pusieron a todos estos berretas a perseguirnos. Ah, sí. Con títulos. Ahora también. Lo hacen siempre. ¿A vos te molesta ya o...? No, lo miro. ¿Lo mirás? A mí me divierte ver C5N. No la radio, porque la radio es muy aburrida. Te pero... pegás un tío. No, pero lo veo a Víctor Hugo, trato de no perderme. Bueno, pero no. Es de otro nivel, Víctor Hugo. No, pero me gustan las editoriales. Víctor Hugo opina de una manera y yo lo respeto. Después están los operadores menores, claro. Esos chicos que no... Los Cusco. Claro, Víctor Hugo, yo, bueno, no pienso, pero respeto. Vamos a decirle a la gente, hay un estilo de trabajo. Claro. Cuando sos, es lo mismo que opera Favaloro o que opera el camillero. Viste, vos decís, el tipo se murió, ¿qué lo operó Favaloro? Y bueno, se tenía que morir. Claro. Pero si operó el camillero, dicen, ¿por qué mierda dejaron operar el camillero? Por eso. Se sale un Méndez, por ejemplo, claro, un nadie. Por eso. A operar. Encima antisemita, ¿no? Una basura. Todo junto, todo lo peor. Toda la basura. Y el otro, que vos lo respetas, pero yo no. ¿A quién? Al que le fue a preguntar porque yo estaba en el horario del canal de Vila. No, Berkovich, un pelotudo importantísimo, berreta. Pero bueno, operadores berretas son. Claro. Que se quiere hacer y ya todo el mundo. ¿Sabes por qué? Vos pones C5N y es como entrar al Instituto Patria. Sí, claro. Como sí, a mí, sí. Si yo voy al Instituto Patria, me cagarían la trompada. Pongo C5N, que es una forma de... ¿Viste el Senado por dentro en televisión? Es muy violento, muy violento. Porque uno puede tener una ideología, no pasa nada. Yo me parece que el periodismo tiene que tratar de ir a los hechos, no tanto a la subjetividad de cada uno. Pero bueno, ponele que... Ahora, la violencia con la que hablan algunos es tremenda, el odio. No, esto no lo pongo a Johnny, que Johnny no hace periodismo de periodista, pero yo sí. Le voy a contar, haga un ejercicio. Sí. Ponga a Dugan sin sonido. ¿Y qué? Es un tipo gesticular. Ah, sí. Es una cosa ridícula, pero ridícula. Porque, por lo menos, estás en televisión, no sos gracioso, todo el mundo sabe que votaste a Macri, pero te dieron plata en C5N. Andá y hacé lo que por lo que cobras. Labura por lo que cobras. Claro. Pero vos ponés, a veces está acá, Dugan, en los monitores, en algún lado, y yo lo veo gesticulando, y por ahí le pongo un poco de volumen, y dice, Macri, bajo. Vuelvo, pongo el volumen, Macri, vuelvo. Para sí. Digo, pero es muy pelotudo, porque fue un gran chupaculo de Macri histórico. No me queda claro la no, en tu serio. Postura con respecto a Pablo. No, es Dugan. Era Pablo cuando era un compañero. Claro. Ya cuando, porque ¿sabes qué pasa? También acá se bastardea. No es lo mismo un cirujano de riñones que un traficante de riñones. Entonces, cuando el periodista, por plata, cambia su postura, es una porquería para mí. Pero absolutamente, estoy de acuerdo con vos, absolutamente. Así como Víctor Hugo es un señor, y bueno, pues, es más, si cobra para decir eso, es su profesión. Yo creo que le agarró con Clarín. Es raro igual lo que decís. ¿Por qué? Porque me parece que yo estoy más de acuerdo en este caso con lo que decía Johnny. Me parece que el periodismo, vos podés tener una ideología, está claro, todos la tenemos. Pero los hechos son los hechos. O sea, y acá lo que yo veo es una tergiversación permanente de hechos. Pero lo que te y creo, manipulación. Ya no importan los hechos. No importa la verdad últimamente. Claro, la verdad. No, es que no hay verdad. Ellos destruyeron la verdad. Lo que tiene la verdad es que es horrible. Mira, vamos a hacer un juego de la verdad, pero en chiste se podrá sin que nos caguen. La verdad es que son chorros, son estafadores. Son una gavilla de hijos de puta,
que en la quinta hacían fiesta, que no sé por qué iban chongos y minas, que las hacen llamar secretaria y peluquero, que todo fue una verdad. Y esta es la verdad. Ahora, de ahí, tenés Víctor Hugo que dice, no puede ser que en este momento... Y tenemos nosotros que decimos que den los nombres de la quinta. Sí, sí. De ahí, pero hay una verdad. Lo que hicieron fue derivar la discusión en Florencia Peña. O sea, no se bancaron esa verdad. No se bancaron la verdad de la cuarentena VIP. Exacto. Esa no se la bancaron, como no se bancaron la vacunación VIP. Exacto. Al día de hoy siguen negándola. Con Barreda, vos podés decir, el tipo estaba harto que le digan Conchita, claro. Y otro puede decir, sí, pero no se levanta un arma contra un hijo. Sí, claro. Y la verdad es que es un reverendo hijo de puta. Obvio. Que para irse con la amante y quedarse con la casa hizo cagar a toda la familia sin medir las consecuencias. Porque, por ejemplo, un astuto. Pero la verdad, nunca es triste, como decir, la verdad es lo que no tiene remedio. Nosotros en el periodismo buscamos manifestar lo que pensamos. Y si Víctor Hugo cambió el pensamiento endulzado por algo, pero lo sabe hacer, bueno, qué sé yo. Yo lo que digo, para mí Víctor Hugo nunca le falta el respeto a otro periodista. Claro, no le falta, piensa como piensa, habrá cambiado, seguramente cambió, yo me acuerdo cuando y pensaba. Y a uno tampoco le agarran ganas de faltarle el respeto. No, yo nunca le falta respeto, no. Y yo siento que él nunca faltó el respeto, si querés, a Lot, que tampoco creo que haya otro lado, pero como lo plantean ellos. Ahora, hay otros periodistas militantes, claro. Víctor Hugo son periodistas militantes, hay otros periodistas militantes que se la pasan agrediendo colegas. El puterío barato. Y son medio vigilantes, ¿viste? En Twitter, ¿viste lo que dijo tal? ¿Viste lo que dijo tal? Cortémosla, hablemos un poco de... Todo también tiene que ver con la capacidad, Víctor Hugo es una persona muy inteligente. Salvando el periodismo, que vamos a lo serio, no a los periodistas. ¿Viste la gente que dice que te conoce y no te conoce? Yo anoche pensaba, la cantidad ¿por qué lo que, decís? Por un montón de gente que por ahí, yo no soy nadie, con un micrófono. Soy ¿qué nadie? ¿Qué vas a hacer nadie? Estoy en un country. Y dicen, che, ¿lo conocía Johnny Viale? Y la verdad, yo te adoro por tu viejo, te adoro por tu vida, porque te sigo. Es mutuo. Pero hasta ahí llego. Sí, claro, claro. Y dice, ¿pero qué? Y yo le pensé, no me hagas hablar de y eso amerita. Pero es verdad que el pibe es bravo. Sobre este. Te bloquea la nota. Le pega a los columnistas cuando apagan la luz. Pero tienen, el argentino siempre tiene agregar si algo. Si querés te cuento, pero mejor déjalo ahí. Entonces, te conté lo del negro oro. Es muy, muy argento eso. El negro oro cuando me sacaron sangre. No. Antes de irme del hospital de alta, fíjate que en la silla de ruedas yo estoy con las manos agarradas. Sí. Entra una enfermera y dice, te tengo que sacar sangre. Otra vez sangre, todos los días en el hospital. Sí, era terrible. Otra vez, sí, acá. Entonces me le digo, bueno, sacame, porque no había más vena. Me clava la aguja y me dice, el negro oro es puto. No. Y yo me desmayaba del dolor y ella buscaba la vena. Qué lindo. Y seguía. Y Feynman... ¿sabes qué? No me sacó sangre, no me la encontró, pero no se llevó nada. Pero te hizo la pregunta. No le contesté nada, pero me dejó la mano así. Claro. Y la seguramente última... estaba esperando la respuesta. Porque no me contestaste, te pinchaba más. Y la última que te cuento, sí. Y me voy. Porque él lo sabe y porque es mi hermano y porque hay que decirlo. Un gran abrazo al negro, que lo queremos mucho. Al negro, sí. A mí me ayudó un montón. El negro es un capo. Buen tipo, buena persona. Es el hermano de todos. En serio, No, pero te digo, estábamos en una comida en Las Lomas hace cosa de 8 meses, un año, y estaba este filósofo macrista. Rosigner. Sí. Ah, sí, el amigo de Macri. Estaba invitado a Rosigner ahí enfrente. Bien, divina mujer. Sí. Entonces, el momento que yo voy a cortar el canelón, Rosigner me dice, te voy a hacer una pregunta. Así con las dos manitos. Mira. ¿Feynman es puto? Ah, mira. Yo lo conté. Qué buen filósofo. Sí. Estaba muy profundo el filósofo. Muy preocupado por las cuestiones importantes Hegel, de la vida. Eso, ¿no? Sí. ¿Qué diría Nietzsche? Nietzsche. Y le pregunté, Maxiel, y le pregunté, le digo, la verdad que no, pero ¿por qué? No entiendo acá con el canelón, que viste el canelón, te inspiraste. Porque viste que Feynman no habla de su vida privada. No, nada, para además, yo lo conozco. Aburrido. Oh. Y sabe que sigue el tema con decir, porque ustedes la verdad que son una mierda todos. Ah, los periodistas. Saludo, Alejandro. Buena vibra. Buena onda. Tuve que dejarlo cubierto. Y decirle, lo atendiste, amigo. Claro, decirle, disculpame, pero hasta ahí llegamos. No me faltes el respeto porque terminamos mal. Te lo decía en joda, pero no tan joda. Ah, te lo decía en serio. No, porque hay varios personajes de la mesa.
Este es el que dice, ¿viste lo que le dijo acá delante de todo? El otro se cae. Ya, digo, vamos a terminar cagándonos a trompadas. Sí, no entiendo cuál es el motivo. Te saltás, te ponés y en termina avión. Con una selfie de los dos para mandarle a Macri. No entendí nunca. Amo a los dueños de casa, perdón por el momento, pero le dije, por favor, cuando él viene, yo me como una pizza, me quedo en casa. Pero qué raro, ¿no? Mala onda. Tiempo, mala onda, sí, pero sí, me sí. Pegó de entrada. A lo mejor tenía un mal día. Pero no tengo la culpa. No, bueno, culpa. Nadie tiene culpa. Pero además no puede decirte un compañero, Feynman no lo es, si lo fuera también. ¿Qué tiene? Claro, esa pregunta, ¿qué importa la sexualidad del tío? ¿Qué le deja al canelón? Nada. La vida de Feynman, o de oro. Nada. Pero el morbo, ¿viste? Igual lo que más me llamó la atención es que dijiste que cortabas el canelón y agarraste como, la gente no lo ve porque estamos en radio, como tenedor y cuchillo. Es que el canelón no cortaba directamente con... Ustedes. Depende de cuán grande sea el canelón. Estaba duro. No, pero se corta con el... No, ustedes. ¿Por qué? Vos tenés otra... Decile que es un grasa, decíselo. Sí, claro. Yo te imagino a vos... En Monte Carlo masticando la caparazón de la langosta para llegar a la comida. Simplemente Monte Carlo cenó con el príncipe Alberto. ¿Sabes qué me pasó a mí en Monte Carlo? Sí. Llegué y me fui. Porque no podía entender... Lo que los precios. No podía entender que exista ese paraíso para los ricos. Claro. La ciudad más cara del mundo, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Pero me dio miedo por estar en Monte Carlo, porque todo debe estar por la ventana mirándome... Claro, ¿qué hacemos nosotros acá? Ese enano que hace ahí. Hay un parado, pobre. Que hay lugares. ¡Un pobre! ¡Che, vino un pobre! Bueno, y les cuento que a Gasalla le pasó algo terrible. ¿Te acordás cuando hacía la periodista esa, tetona? Sí. Sí. Fue a hacer una nota para el programa de Tinelli a Monte Carlo. Se paró en la puerta del Palacio Real, contado por Gasalla, y llegaron los guardias. Y le dijeron, ¿qué están haciendo? No pidió un permiso. Y se llevaron en cana los dos productores y el camarógrafo. Pero él quedó disfrazado, mira. Solo. Solo en Monte Carlo. ¿Y vos sabés lo que es eso con esa ropa? Estar en Monte Carlo solo y que nadie te rescate hasta que lo fueron a buscar 2 horas después. Pobre, bueno, chao, hasta mañana. Chao.